La renuncia del congresista Diego Bazán de Avanza País de la comisión multipartidaria que debe investigar la presunta injerencia de empresas chinas en licitaciones relacionadas al MTC desde el año 2018 expuso el lento trayecto que ha recorrido este grupo parlamentario para elegir a su presidente y sus miembros. Cabe señalar que el congresista Bazán renunció a dicho grupo legislativo debido a que aceptó realizar un viaje para participar de un evento organizado por la Federación de Jóvenes Políticos de China. Así lo advirtió Martín Hidalgo, experto en temas legislativos, a través de su cuenta de Twitter, donde realizó una recapitulación del tardío proceso de conformación de dicha comisión. En su hilo de Twitter, Hidalgo recordó que esta comisión parlamentaria fue planteada en el marco de la investigación del denominado caso Los Niños, cuando un colaborador eficaz mencionó el interés por las licitaciones chinas. Según Hidalgo, el titular de la moción quedó un poco más general respecto a licitaciones públicas, pero teniendo como origen y telón de fondo las licitaciones chinas. Además, detalló que durante la primera semana de octubre del 2022 se instaló dicha comisión, pero no fue hasta diciembre de ese mismo año que recién se eligió al legislador Héctor Valer de Somos Perú como titular del grupo de trabajo investigativo. A raíz del caso Bazán y su conflicto, el renunciar a una comisión investigadora por un viaje a China, veamos el trayecto del grupo de trabajo que debe investigar las licitaciones chinas en Perú, un caso donde parecía que nadie quiere investigar. Las mociones planteaba directamente investigar las licitaciones chicas, pero en el pleno se le puso paños fríos. La comisión fue creada en marzo del 2022, pero no fue hasta septiembre, casi 6 meses después, que se aprobaron los integrantes. 9 meses pasaron desde la creación de la comisión para que se tuviera un presidente. Muchas gracias, Mario, por la entrevista. Bueno, en primer lugar, aclarar que lo más transparente en este tipo de situaciones es renunciar. Quiero comentar que hace algunas semanas recibí una invitación de la Federación de Jóvenes Políticos de China para un encuentro que se hace desde el año 2015, que la invitación es para 15 naciones de Latinoamérica, donde dos parlamentarios jóvenes de cada nación van a este encuentro mundial en China, que es del 14 al 24 de abril. En este escenario, y en aras de que no exista ningún conflicto de interés, teniendo en cuenta que yo pertenezco a una comisión, lo primero que hice, al darme la confirmación de esta invitación, lo primero que hice es renunciar, que considero lo más transparente que se hace en este tipo de situación. ¿Usted consideró que era más importante acudir a esa cita en China que continuar con su trabajo en la comisión investigadora? Porque tuvo que dejar una cosa para hacer la otra. No creo que es lo más importante, pero sí quiero resaltar que yo salga de la comisión no va a impedir para nada el trabajo de la culminación de esta investigación. Quiero recordar que el titular siempre de la investigación es el presidente de la comisión, y para ello tiene una comisión técnica que hace todo el trabajo. De hecho, es una comisión que se creó hace 6 meses, sin embargo, recién se instaló los primeros días de este año. Hace un par de semanas, la comisión, el presidente solicitó 180 días más, se le aprobó 60, y la investigación no culmina. Y quiero recordar también de que yo soy uno de los congresistas que más fiscaliza, que más hace control político, y obviamente no voy a renunciar a ello, no soy pieza fundamental de esa comisión. De hecho, ahora que yo he salido, lo que va a hacer Avanza País es colocar a otro mismo integrante. ¿Y tú qué opinas sobre los posibles intereses que tiene el Congreso para no investigar a las empresas chinas y a una comisión que parece no tener apuro? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.